Yo creo que vamos muy bien. Los testigos, dentro de todo, hay que tener en cuenta que ya muchos de ellos tienen una edad avanzada, han hecho los aportes necesarios para todos los casos que se están juzgando. Una nueva trama de intervención de la dictadura, porque hay imputados de todas las fuerzas armadas, digamos, y también de la policía. Y hasta ahora creo que vamos llevando los casos muy bien, se está acreditando toda la prueba que teníamos previsto, así que creo que en términos generales muy bien. ¿Cómo sigue esto? Esta semana está previsto juzgar casos de Chipoletti, de los hermanos Pailos, hoy concretamente de un desaparecido que es González, en Rincón de los Sauces. Hay que tener en cuenta que en este juicio se están juzgando casos que sucedieron en distintos lugares de la provincia de Neuquén y Río Negro. Entonces se va como articulando una trama en relación al territorio. Complicada, pero bueno, uno también va viendo cómo la dictadura avanzaba en todos los lugares, tanto en el norte como en el sur, como en el centro, y tanto en Neuquén como en Río Negro. ¿Es utópico pensar en que alguno se quiebre y diga qué pasó? De los militares, digo, y de los integrantes de la fuerza. Yo ya no tengo confianza, creo que el pacto de silencio sigue vigente. Tuvimos la oportunidad de hacer un planteo en términos de la cobardía absoluta de ellos que pretenden cuando declaran sostener una idea, pero al momento de decir realmente qué fue lo que hicieron en torno a víctimas, nunca lo han hecho. Así que es una esperanza que nunca se pierde, pero realmente objetivamente creo que no va a pasar. Venimos participando desde la asistencia del Centro de Atención a las Víctimas de Delito, que acompañan a las víctimas, en algunos casos incluso desde el interior, como hoy tenía que declarar una señora de Rincón, pero bueno, tuvo una descompensación y bueno, nos hemos, a partir de la gestión de Gutiérrez, constituido a estar a disposición con la fuerte decisión de seguir, continuar apoyando estos juicios.